Me siento muy satisfecho después de estos dos días de gira por la provincia de Alajuela. Hemos estado devolviendo obra a las comunidades de esta hermosa provincia en diversos cantones, en materia educativa, en materia de producción, de salud, y por supuesto muy satisfecho que estos 4.500 millones de colones de inversión en todas estas áreas están siendo aprovechados por literalmente centenares de miles de costarricenses. Un equipamiento como el del TAC en el Hospital San Rafael significa bienestar para más de 60 mil pacientes que se encuentran permanentemente requeridos de estos tratamientos en ese centro médico. Pero no es solamente eso, no es el equipo, no son las infraestructuras, no es el cemento y la varilla. Son las personas que se ven beneficiadas con estas inversiones que el gobierno de la República hace en nombre de todas y todos los costarricenses. Estos no son regalos del gobierno, no son regalos ni de la municipalidad ni de la Asamblea Legislativa. Son los recursos que ustedes oportunamente ofrecen vía el pago de impuestos, quienes así lo hacen, que deberíamos ser más en este país, para que la gente pueda ver satisfechas sus demandas y aprovechar las oportunidades que el país les da. Este ha sido una visita muy emblemática de lo que queremos hacer en el resto de Costa Rica y lo que vamos a seguir haciendo a lo largo de todo este año que todavía nos queda en la administración. Trabajaremos hasta el último minuto del último día de nuestro mandato, construyendo democracia y gobernando con honestidad.